Chapu, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un estival más, una presentación más. Y bueno, estrenando unidad nueva, ¿no? Sí, así es, Maxi. La verdad que estamos muy contentos. Vamos a encarar un estival más. Y bueno, muy contentos porque hicimos un auto totalmente nuevo, con mucho esfuerzo, con el esfuerzo del equipo. La verdad que los chicos se pasaron. Esto es mérito de ellos. Se laburó muchísimo en el auto. Por ahí, si vos ves el auto, parece mentira que nos haya quedado así a nosotros, porque nosotros sin experiencia lo hicimos todo en nuestro taller propio y quedó algo muy lindo. La verdad que el Rudy se pasó con el diseño y bueno, la verdad que estamos contentos y así mismo con el apoyo de las publicidades y todo. Bueno, ¿cuál es la idea para el estival? ¿A qué se apunta? No, y se apunta, bueno, a no estar adelante. ¿Hay un poco de presión por el auto nuevo o no? Sí, el tema es ese, que todavía no pudimos probar el auto y estamos complicados con eso, que voy a tener que acostumbrar al auto. Puede que me acostumbre rápido, puede que me lleve toda la temporada. El tema es que teníamos que sí o sí apostar algo más a ir por un auto nuevo y bueno, vamos bien armaditos, tanto en chasis como en motor. El motor me dio una mano Lucho Bocacci, así que vamos a ver qué sale. Bueno, ¿te vas a acordar de todas las publicidades? Y tenemos alguna, quiero agradecer a Urgara, que se sumó este año, a Parabrisas SIB, a Bipres Préstamos Personales, CR Auto, Servicio Valentina 2, a Medicán Veterinaria, a Repuesto Las Piud, Autoservicio a la Familia de Montehermoso. Son muchos los que este año nos dieron una mano y la verdad que estamos muy contentos porque queremos tratar de darle lo mejor a ellos y retribuirle lo que ellos nos dan a nosotros. Bueno, felicitaciones por la linda presentación del auto. La disculpa del caso que anoche no pudimos estar en la presentación por cuestiones de tiempo. Y bueno, lo mejor para el estival. Dale, gracias, Maxi. No, están perdonados porque siempre nos tienen en cuenta y siempre andan atrás de nosotros. Y déjame agradecer a los chicos que la verdad que sinceramente se portaron porque... Nombralo si te acordás de todo. A Martín, a Julio, a Seba, a Walter, a Mati, a Víctor, todos ellos. La verdad que no tengo palabras de agradecimiento porque estuvimos en un momento complicado con el auto. Por problemas personales y ellos salieron adelante con el auto, le pusieron el pecho y hubo un momento que estuvieron ellos armando el auto y yo no podía aportar nada y ahí quedó el auto, es pura y exclusivamente mérito de ellos. Bueno, gracias y la mejor de la suerte para la primera. Gracias, vamos a ver qué sale la primera.